Hola, mi nombre es Alicia Torres Rodríguez, soy profesora investigador de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Estudios Sociourbanos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Trabajo las líneas de investigación agua, territorio, desarrollo regional y desarrollo urbano. Como un eje transversal tengo la cuestión del recurso hídrico, lo que me ha permitido como conocer toda esta problemática en torno a lo social, económico, político y ambiental. ¿Por qué estoy en Waterlab? Bueno, creo que esta es una red de investigación a nivel internacional que nos permite hacer una discusión de esos hallazgos que hemos encontrado ante estas problemáticas mundiales y sobre todo del recurso agua, de lo que significa para cada uno de nosotros. Y cómo a partir de este recurso se ha hecho un crecimiento y un desarrollo económico, pero también con ello ha traído una serie de consecuencias e impactos ambientales, el cual nosotros no hemos podido como controlar, regular, o si se regula y se controla de manera parcial, y lo cual no nos ha traído como una especie de bola de nieve, ¿no? Cada vez tenemos más problemas con este recurso, o nosotros somos el problema del recurso más bien, ¿no? Entonces, eso me trae a estar aquí para dialogar con mis pares y ver por dónde andamos cada uno de nosotros, cuáles son los problemas que se presentan de manera local y esto cómo de lo local nos está impactando de manera global. Para ti, ¿qué significa cuando nos preguntan en la Waterlat las nuevas derrotas del desarrollo? ¿Qué significan las nuevas derrotas? Pues significaría todas esas nuevas tecnologías que hemos desarrollado para, de cierta manera, generar mayor productividad y con esto conlleva un mayor consumo de quizás de cosas que no necesitamos y traemos aquí, ¿no? Y creo que eso no nos ha llevado como a ver y a regular de una manera mucho más consciente y amigable con nuestro medio ambiente. O sea, no hemos aprendido a que esa naturaleza, esos recursos naturales, si es que todavía hay algo natural en este planeta, poder convivir con ellos y usar solamente lo necesario, sin que ello implique también un retroceso en nuestras formas de ser. Entonces, para mí, todo lo que nosotros conlleva de una manera un mayor desarrollo, también en cierta manera significa un retroceso en cómo cuidamos nuestro medio ambiente, de cómo lo estamos utilizando y depredando. Yo siempre he dicho que somos la especie más depredadora del planeta. Un día va a estornudar. ¿Crees que solamente hay derrotas? Sería muy radical decir solamente todo mal, porque cuando uno de manera cotidiana disfrutas de esos bienes que también produces, ¿no? Y que también te van generando como un bienestar, una mejor calidad de vida en ciertos aspectos, pero lamentablemente esto no es para todos. O sea, no hay una equidad, una igualdad en donde todos pudiéramos disfrutar de eso, sino que siempre hay quienes disfrutan y quienes la sufren en desarrollo. Entonces, sí hemos avanzado en una cuestión muy importante, es la cuestión de la salud, cómo hemos avanzado, cómo tenemos también nosotros un periodo de vida más largo, pero también ello va como muchas de las veces como en menoscabo de esa calidad de vida. Y quizás algunos tienen esa calidad de vida y un mejor ambiente, un ambiente sano, que gozan de todos los derechos que nos establece nuestra Constitución o los derechos fundamentales, ¿no? Como tener un ambiente sano, tener todo lo necesario. Pero finalmente esto lamentablemente no es para todos. Hay un libro que escribió Barkin, decía, ¿quiénes son los beneficiarios del desarrollo? Y creo que en ese sentido va, en que haya, siempre va a haber perdedores y ganadores. Y habría que ver dónde nos colocamos, ¿no? Ok. En términos de estas derrotas, por el uso de compartir el agua, ¿crees que hay lugar de lo que hemos aprendido, de lo que hemos compartido cada quien y de lo que se ha desarrollado aquí en la Waterlat?
¿cuáles son para ti algunos elementos que consideras importantes para poder crear primaveras a partir de estas derrotas respecto a los conflictos que hemos creado en cuestión del agua? Yo creo que una primavera, y que sería lo más, desde mi punto de vista, más relevante, es la participación social. Y que lo hemos estado viendo no solamente en este momento, sino en otros, de cómo la gente se une y se levanta y protesta, aun pese a que las leyes y las normas te están conteniendo. Ahorita un ejemplo de ello es la propuesta de reforma a la ley de aguas nacionales, en donde nos están señalando, bueno, ya no tendría que haber participación social. Nosotros como académicos tendríamos que limitar o pedir autorización para hacer investigación sobre estos recursos, porque para ellos les implica un problema. Creo que dentro de esa derrota, yo decía, bueno, esta ley, de la manera en que se está estableciendo o cómo se generó, nos está dando la oportunidad a todos nosotros de unirnos y convocar a que se haga realmente una ley en donde estemos todos participando en su formulación, y que sea de todo esto en beneficio de todos. O sería, a lo mejor me oigo como muy utópica de decir, ah, vamos a ganar todos y todos vamos a tener equidad, todos vamos a ser iguales. Más sin embargo, creo que una cuestión muy importante es que siempre sigamos como el camino para ir mejorando las cosas que estamos haciendo nosotros. Y creo que sí es una gran oportunidad el hecho de que de lo malo siempre hay algo positivo, y de lo positivo que yo le veo a esta cuestión, a esta problemática, es que nos podemos reunir para luchar para un beneficio para todos, o cuando menos a la mayor parte de todos. ¿Verías a la Waterlat como una primavera de estas derrotas? Vería a la Waterlat. Yo creo que no solamente a la Waterlat la vería como una primavera. Yo creo que cada uno de los eventos y reuniones que nosotros hacemos de manera ya sea conjunta o separada son primaveras, y a lo mejor aquí es como esa unión de muchas primaveras que nos permiten ser mucho más vistosos, que es lo que necesitamos, que se nos vea, que se nos escuche. Y entonces sí es como una primavera más, ¿no? Pero una primavera que se junta con otras primaveras. ¿Quieres agregar algo? Quiero agregar algo. Yo creo que en la medida que nosotros nos concienticemos de lo necesario que es para cada uno de nosotros, nuestro medio ambiente, en esa medida vamos a empezar a cuidarlo. Porque yo tengo la experiencia con los alumnos, que uno habla, o en estas conferencias que uno imparte sobre esas problemáticas ambientales, los chicos se quedan como que eso es distante, es lejano. Pero al momento que vamos y hacemos recorridos de campo, los llevamos al sitio donde está ocurriendo la problemática, se transforman. Y entonces yo siempre he dicho, si de 10, 20 alumnos que llevo, dos de ellos se dedican a estudiar las cuestiones ambientales, ya ganamos. Entonces creo que esa es una función muy importante que tenemos nosotros como profesores, como investigadores, de poder aportar algo al nuevo conocimiento en función de un cuidado del medio ambiente y esa relación con el ser humano, ¿no? Y creo que en ese sentido, si avanzamos, ya vamos ganando, vamos de ganar. Perfecto, gracias.